Buenas noches amigos, soy Sorfanas que dibuja. En este video vamos a analizar al Argentinosaurus de la serie Chased by Dinosaurs. Así que vamos al lío. Pues bueno, debido a los pocos restos que se conocen del Argentinosaurus, no se sabe del todo cómo pudo haber sido su apariencia real. En cuanto al diseño de la serie, la verdad se ve bastante raro. La forma de la cabeza se ve muy humanística. La forma de las patas delanteras no es muy correcta, también que tiene el cuello en forma paralela, lo cual está mal, y también que el Argentinosaurus puede tener osteodermos, algo que este no tiene. La verdad el diseño es bastante extraño, pero bueno. Y una cosa que no tiene sentido es que ese Argentinosaurus joven del principio debería unirse a una manada de inmediato debido a los depredadores que pues, se puede encontrar. La verdad no entiendo por qué en esta escena el Argentinosaurus no intenta defenderse de los Giganotosaurus. La verdad me parece raro que el Argentinosaurus ni siquiera intente defenderse de los Giganotosaurus. Ah, y además, Argentinosaurus y Giganotosaurus no coexistieron, aunque esos Giganotosaurus realmente serían Mapusaurus. Como conclusión, se podría decir que este diseño de Argentinosaurus, la verdad, es bastante extraño, raro, sobre todo en la cabeza. Yo le doy un 6 de 10. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse, dale like y todo eso. Chao.